Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gloria Campos. Vamos a hablar acerca de preguntas y respuestas para corte de cabello. La primera pregunta. Al utilizar la técnica de maquinilla sobre el peine, ¿la longitud se determina por? Al utilizar la técnica de maquinilla sobre el peine, ¿la longitud se determina por el ángulo del peine? La respuesta es el ángulo del peine. 2. Las maquinillas o cortadoras deben limpiarse. La navaja desmontable y la parte posterior deben desinfectarse. Respuesta, después de cada uso deben desinfectarse. Todo se debe desinfectar después de cada uso. Nada más no la maquinilla, los peines. Todo se tiene que desinfectar después de cada uso. La técnica de adelgazar el cabello para el largo graduado, para un largo graduado que consiste en deslizar las tijeras con las hojas abiertas parcialmente se llama la técnica de adelgazar el cabello para un largo graduado que consiste en deslizar las tijeras con las hojas abiertas parcialmente se llama degrafilado. 4. El punto más alto de la superficie de la cabeza es el vértice. El punto más alto de la superficie de la cabeza es el vértice. Vamos a dar saludos a Patti Sarán, a Vanessa Herrera, a Gloria Sierra y a Ángel Ruiz por estar viendo mis videos y sé que están preparados para dar su examen y les doy los más fuertes entusiasmos para que ustedes logren lo que están su objetivo que viene a ser obtener su licencia dentro de los Estados Unidos. Número 5. El punto de referencia que indica un cambio en la forma de la cabeza de plano a redondo o viceversa es el punto de referencia que indica un cambio en la forma de la cabeza de plano a redondo o viceversa es las cuatro esquinas. Recuerden que las cuatro esquinas se hacen aquí de las vértices. Las cuatro esquinas. Un buen corte de cabello comienza con el conocimiento de la forma de la cabeza. Ahí tengo un video que es el video de anatomía craneal, que lo pueden ver. 7. Una marca continua y delgada que se usa como guía para cortar el cabello se denomina línea. 8. Una herramienta de corte que se utiliza para detallar y texturizar todo el corte se llama recortador. Otra pregunta. Una herramienta pequeña para corte de cabello que se utiliza para crear contornos nítidos es la navaja. Recuerden, contornos nítidos, la navaja. El término que se usa para describir la presión que se ejerce al peinar o sostener una subsección es la tensión. 11. La herramienta para corte de cabello que tiene dientes largos y separados diseñados para remover una gran cantidad de cabello se llama la tijera de entresacar. Recuerden que siempre esa tijera la tenemos que utilizar a lo mínimo como 3 dedos del cabello, del cuero cabelludo. Cuando se trabaje con navaja, las puntas se cortan en ángulos para producir una forma más suave con una separación visible o U. Cuando se trabaje con navaja, las puntas se cortan en ángulos
para producir una forma más suave con una separación visible o un efecto de desgaste, un efecto de desgaste. Y recuerden que con navaja se corta en un ángulo de 45 y el cabello debe estar mojado. 13. El área de la cabeza que tiene los patrones de crecimiento más irregulares es, el área de la cabeza que tiene los patrones de crecimiento más irregulares es la coronilla, porque ahí tenemos donde la coronilla están los cabellos que a veces están parados, están de un lado, de otro lado, es en el punto de la coronilla. 14. La cantidad de hebras de cabello en una pulgada cuadrada del cuero cabelludo se denomina la cantidad de hebras de cabello en una pulgada cuadrada del cuero cabelludo se denomina la densidad. La densidad, que si que yo separo y es la cantidad, es la densidad. La partición de corte de cabello en forma contrario a la que se corta para verificar la precisión de la línea y la forma se llama la partición de corte de cabello en forma contraria a la que se corta para verificar la precisión de la línea y la forma se llama la partición cruzada. La partición cruzada. Esto lo miran las personas cuando estamos dando el examen práctico. Esto lo van a mirar los instructores, van a mirar cuando ustedes hagan la repartición cruzada. 16. Cuando use maquinilla, trabaje contra el patrón de crecimiento natural. Contra el patrón de crecimiento natural. No, si el cabello está creciendo para abajo, nosotros no podemos cortar así, tenemos que subir así, contra. La guía para el cabello que permanece en su lugar y no se mueve es la guía para el cabello que permanece en su lugar y no se mueve es la guía fija. La guía fija no se mueve. 18. ¿Qué división uniforme de cabello se usa para controlar y precisar durante un corte de cabello? ¿Qué división uniforme de cabello se usa para controlar y precisar durante un corte de cabello? Aquí tenemos la respuesta múltiple. A. Secciones. B. Subsecciones. C. Partidas. Las tres. Las tres. Partidas. Las tres. 19. Ejemplo de elevación de cabello sería. Ejemplo de elevación de cabello sería elevación de 45 grados, 180. Y elevación de 90 serían todas. Esa también es múltiple. Puedo poner elevación de 45, elevación de 180, elevación de 90 grados. Serían todas. Todas serían la respuesta. 20. Las líneas en un ángulo que puede conectar puntas en líneas horizontales y verticales que ayudan a mezclar corte de cabello se llaman. Las líneas en un ángulo que pueden conectar puntas en líneas horizontales y verticales que ayudan a mezclar cortes de cabello se llaman diagonales. Diagonales, quiere decir que por ejemplo la 45 va a ayudar a conectar del 0 grado a 90 grados y el 135 de 90 grados a 180 son líneas diagonales. Los puntos de referencia son pautas necesarias para asegurar el diseño de corte de cabello. Aquí va la respuesta múltiple. El borde parietal, el hueso occipital y las cuatro esquinas son los todos. El borde parietal, el hueso occipital y las cuatro esquinas. 22. Al cortar el cabello rizado, use un peine de dientes ancho y tensión mínima. Tensión mínima. ¿Por qué? Porque el rizado al regresar puede hacer más volumen al lado del cuero cabelludo. Por eso una tensión mínima. 23. Deseche la afeitadora de acuerdo con las instrucciones del fabricante o
deseche la afeitadora de acuerdo con las instrucciones del fabricante o la respuesta, use un recipiente que para objetos punzantes. Use un recipiente para objetos punzantes. La respuesta 24. Para seguridad, no corte más allá del segundo nudillo cuando esté realizando el corte de pelo. Por seguridad, no corte más allá del segundo nudillo cuando esté utilizando el corte de pelo. Esto es verdadero. Recuerden que nosotros cortamos hasta el segundo nudillo y eso lo ven en la práctica. Cuando estemos dando el examen práctico, nosotros tenemos que cortar hasta el segundo nudillo. 25. Para mantener las tijeras en buen estado, hay que seguir las siguientes pautas. Para mantener las tijeras en buen estado, hay que seguir las siguientes pautas. Aquí va la respuesta múltiple. Limpiar y lubricarlas. Desinfectar después del uso. Ajustar la tensión y el equilibrio a diario. Y afilar cuando sea necesario. Todas son las respuestas. Limpiar y lubricarlas. Desinfectar después del uso. Ajustar la tensión y el equilibrio diario y afilar cuando sea necesario. Todas son las respuestas. Otra pregunta. Las líneas principales e importantes en un corte de pelo es. Las líneas principales e importantes en un corte de pelos es. Aquí la respuesta múltiple. Líneas horizontales, líneas verticales y líneas diagonales. Son todas. Recuerden que estas son principales. Hay más líneas, pero estas son las principales. Entonces, las horizontales, verticales y diagonales. 27. Realice el corte de pelo de navaja con el cabello. Realice el corte de pelo con navaja en el cabello mojado. En el cabello mojado. 28. Antes de realizar el corte de cabello, revise si hay. Antes de realizar el corte de cabello, revise si hay cortes y abrasiones en el cuero cabelludo. Cortes y abrasiones en el cuero cabelludo. Esa es la respuesta. ¿Qué tipo? Otra pregunta. ¿Qué tipo de cabello se encoge más cuando se seca? ¿Qué tipo de cabello se encoge más cuando se seca? ¿El isótrico? No, la respuesta es el ulótrico, el cabello crespo. La respuesta es el cabello crespo. Recuerden que el isótrico es lacio, el sinótrico es ondulado y el ulótrico es el crespo. Entonces, en este caso, la respuesta es el ulótrico porque es el crespo, el que se coge más el cabello. 30. Si el cliente tiene pediculosis capitis debes, no realizar el servicio y recomendarle a un farmacólogo. No realizar. Cuando uno tiene pediculosis capitis, no se debe realizar el servicio. Otra pregunta. ¿Qué instrumento en corte de cabello realiza un movimiento de C o cucharilla? ¿Qué instrumento de corte de cabello realiza un movimiento de C o de cucharilla? ¿Es el clipper o la cortadora? ¿Por qué realizamos en este movimiento? En este movimiento es la cortadora. Lo hacemos en C o en, le dicen, en cucharilla. Suerte, sigan viendo mis videos. Ahí hay más temas acerca de corte de cabello y otros temas más. Sigan pidiendo sus temas que con mucho gusto les voy a ayudar si está en mis alcances.